Buenos días, comunidad universitaria, ¿cómo están? Ya estamos a viernes, esperamos que hayan logrado llegar ahí con mucho optimismo, energía, felicidad. Yo soy Marcela. Yo soy Daniel, y como dice la profesora Marce, pues esperemos que este año esté lleno de logros, de metas cumplidas, que igual los Reyes Magos hayan sido muy buenos con ustedes. Generosos. Ajá. Y bueno, y si no es el caso, o esperemos que sea el caso, de todos modos pues vamos a darle con todo. Si no, aplíquense, amigos, aplíquense. Para empezar bien el año, ¿no? Ajá. ¿El día de hoy qué nos toca? Nos toca flexibilidad y movilidad. Entonces, el objetivo hoy será realizar movimientos muy controlados, intentando ampliar en cada vuelta la amplitud o el rango de movimiento y mantener un segundo cada postura. Perfecto. ¿Listo? Sí, para el día de hoy vamos a ocupar solamente, y eso ya para el estiramiento, un tapete de yoga, una toalla, algo cómodo para cuando vayamos a estirar en el piso, pues no se sienta tan frío ni tan duro, exacto. Y pues solamente su hidratación, su botella de agua, y pues ahí una toallita, algo para secarse el sudor por si pues es necesario, ¿no? Sí, recuerden que la flexibilidad y la movilidad está un poco como subestimada, sin embargo tienen que involucrarla en todos, en su rutina de entrenamiento. Ya ustedes verán qué tiempo le van a destinar a cada uno de sus días para entrenar, pero sí incluyan este tipo de sesiones, ya que lo que nos van a ayudar es a tener una mejor movilidad, como su nombre lo dice, y a que podamos evitar lesiones o, si llegamos a tenerlas, pues no sean en un grado grande, ¿no? Exacto. Muy bien, bueno, vamos a comenzar con el calentamiento. Comenzamos con flexión y extensión, cuello, arriba, abajo. Traten de hacerlo lento. Y cuando llegan a su punto máximo, ahí estiren un poquito, vayan jalando cada vez más. Y cuando digo jalando, pues es solo usar una palabra, pero vayan tratando de estirar cada vez un poco más y mantenerlo ahí, pero no solo como dejarlo, sino mantengan y estiren. Ajá. Súper. También recuerden que acá vamos a tener apretados todos los músculos del cuerpo, contráiganlo. Hacemos una circunvolución hacia la derecha. Un trabajito extra. Sí, aquí si se marean, traten de enfocarse en un punto y a partir de ahí, al otro lado, hagan su circunvolución. Vamos a colocar nuestras manos así, como de supinación. Palmas al frente. Palmas al frente. Y vamos a elevar nuestros hombros. Subimos nuestros hombros. Sí. Ok, aquí es importante que cuando pongan sus palmas al frente, no solo las pongan al frente, sino que traten de jalar su pulgar hacia atrás y suban y bajen sus hombros, no como que doblen los codos. Y de verdad, se ven, hay ejercicios que se ven inofensivos o muy sencillo, pero son muy funcionales, muy 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 prácticos. Entonces pruébenlos. Aquí mantengan, jalen. Si no es como aquí, no. O sea, así métale control a su cuerpo, contraigan sus músculos. Respiren profundo. Vamos con movimientos de brazos al frente. Aquí es donde estiramos, damos, estiramos, cambiamos.
Y recuerden que ahorita estamos en la fase de calentamiento. No lo hagan tan intenso, pero sí vayan de menos a más. Muy bien, vamos a cambiar. Ahora subimos, bajamos los brazos. Ajá. A un costado. Aquí mantengo un segundito y lo regreso. Es muy, muy curioso, ¿no? Cómo podemos trabajar de manera distinta y pues tener muy buenos resultados de la misma manera, ¿no? De estar haciendo pues algún movimiento más intenso, mayor velocidad, hacerlo pues también controlado, pues es también bueno, ¿no? Sí, controlar nuestro cuerpo requiere la activación de los músculos y mucha concentración, entonces también ahí pues ocurre un desgaste, ¿no? En el sentido de que a veces por ejemplo, la yoga es buenísima, buenísima, y se ve muy tranquila, ¿no? Es muy interesante. Saludos a Ana Laura Valdés, por cierto, que es una de las profesoras de yoga que nos acompañan en la barra programática. Bien, vamos a hacer circunducción con la cadera. Todas sus sesiones son padrísimas. Pero la verdad que creo que a mí me duele más todo cuando hago yoga y cuando me aviento así la rutina más intensa de fuerza, no sé, porque realmente no tengo tanta movilidad o tanta flexibilidad. ¿Por qué se va perdiendo? Pues porque no la vamos trabajando desde pequeño. Si ven a un niño, esperamos que si la próxima sesión nos lo permite, vamos a invitar a la hija. Saludos a Joana Suyal. Cambio de lado. No inventen, ella sí tiene una flexibilidad increíble. Literal, los pies se los pone detrás de la cabeza. Y justo muchas veces le decimos al niño, ay, no hagas eso, ¿no? Déjenlos que hagan eso, que se abran de piernas para adelante, para atrás. Bien. Vamos con elevaciones de piernas aquí. Ajá, porque así ellos van a conservar su... esa capacidad, pues justo más tiempo si nosotros no se las trabajamos, ¿no? Pero los niños solitos pues, trabajan muchas cosas sin saberlo. Entonces, pues, eso es lo que va pasando. No es que no la pueda recuperar, sí, sí la puedo recuperar como todo, pues trabajando, entrenando, siendo constante, disciplinado y listo. Vamos atrás. Y aquí estamos alternando manos, levanto pie derecho, sujeto mano izquierda o me toco con la izquierda. Lo que ustedes sean capaces de hacer, si de sostener o solo de tocar, está perfecto. Muy bien, vamos con... flexión y extensión del tobillo, vamos con la izquierda. Uy, eso cambia. Sí, aquí es importante apretar el abdomen, mantener el equilibrio. Eso, el apretar el abdomen nos ayuda a mantener el equilibrio. Que ustedes sientan cómo distribuyen todo su peso en la planta del pie que está haciendo contacto con el suelo. Igual es súper importante. A veces no somos tan conscientes como de esas cosas. Cambiamos de pierna. Pero en cuanto tú vayas haciendo conciencia de tu cuerpo, uff, es otro rollo. Listo, ok. Pues vamos a hilarlo. Nuestra parte principal van a ser movimientos que impliquen tanto elongar nuestro cuerpo y va a ser los movimientos mantenidos. Lo vamos a hilar, son dos ejercicios que vamos a repetir 3 veces. Relojito listo.
El primer ejercicio que vamos a hacer, dale, nos lo vamos a explicando. Ok. Sí. Háganlo con nosotros, obsérvenos y escúchenos para que vayan checando. Vamos a hacer una inclinación con un estiramiento de brazos al frente y una semiflexión de pierna. Aquí estoy extendiendo todas las laterales de mi cuerpo y regreso a mi posición inicial de pie. Estiro, mantengo, regreso. ¿Ok? Aquí estírense como si les fueran a dar su rosca de reyes y su chocolatote. Ahí sí nos estiramos, ¿verdad? ¡Sí, es mío, es mío! Quisieran correr, pero no. Ok, de aquí vamos a cambiar a unos remos con rotación. Voy a subir aquí mis pulmonitas, las voy a bajar, voy a regresar al centro y voy a extender. Baja, regreso, subo, bajo, centro, extensión. Ya sea que lo van acomodando aquí o así. Si quieren hacer su rotación, está padre. Aquí lo importante es que no bajen nunca sus brazos. ¿Terminado? Exacto. Luego nos vamos al conocido YW. Hago una Y con mis brazos, voy al centro. ¿Eh? Hago una T, voy al centro y hago mi W. Es como el YMCA, pero con otras letras. Así que ahí tienen otra para bailar. Listo. Y llega, aquí extiendo mucho, regreso al centro, T, aquí abro mucho, regreso, en W también abro mucho. Listo, vamos, vamos al estiramiento dinámico de pecho, entrelazo mis manos por detrás y llevo mis brazos hacia arriba. Mantengo arriba y regreso. Es importante que no saquen la panza, que no se hagan para adelante, que estén súper rectos hasta donde lleguen sus brazos. Si sus brazos les llegan hasta acá, está padrísimo. Si apenas los despegan de su cuerpo, igual está padrísimo. Pero es importante que mantengamos nuestra postura. ¿Ok? Ahora vamos a hacer un paso de soldado. Extiendo la pierna, la mantengo ahí, la freno arriba y la bajo lento. Si esto no nos va a servir en este momento, ¿ok? Lo que queremos es que llegue arriba, se frene, se detenga un poco y la baje. Ajá. Mantengamos el equilibrio ahí. Cuando frenamos, listo. Y vamos para abajo. Ajá. Ahora vamos a hacer un paso de valla, como si saltáramos la cuerda. Subo, abro, subo junto, bajo, avanzo, me regreso. Pueden hacer otro si el set se los da. Ah, aquí pues regresamos, uno, por abajo, otro. Abro, cierro, abro por abajo, paso, regreso, regreso, por abajo, junto. Listo. Ahora nos vamos a ir a una marcha, marcha con brazos, voy a plancha y me regreso. Aquí llevo a plancha alta, mi cuerpo está recto, regreso. Me paro, voy otra vez a la marcha, plancha alta, mantengo, regreso. Y así, así nos vamos. Listo, ahora esta marcha, igual si tú quieres darle de allá para acá para que no choquemos. Vamos a incluirle a una oruga, que es, me voy a la marcha, plancha alta, y ahora acerco pies, lo más que pueda manos, alejo manos, acerco mis pies, alejo manos, acerco mis piecitos, alejo manos, aquí me regreso yo porque si no termino allá del otro lado, plancha alta, acerco piecitos, alejo manos, y listo. Este es de marcha a oruga. Ahora vamos a hacer equilibrio y un toque con nuestro pie derecho. Hago una semiflexión, voy a apoyar todo el peso del lado izquierdo y solo voy a tocar con el derecho. El derecho no está descansando tanto en el toque, solo lo realiza cuando abran, extiendan su pierna
traten de estirarlo lo más posible, pero sin perder el equilibrio. Ajá. Cambiamos al lado izquierdo, misma situación, hago una semiflexión y el toque del lado izquierdo. Traten de cargar su peso en el pie que no está haciendo un movimiento, que no está haciendo toque. ¿Okay? Cuando el pie hace el toque al lateral, estiren mucho. Aquí también estamos activando nuestros músculos estabilizadores. ¿Vale? Separamos piernitas lo más que ustedes puedan y vamos a hacer desplantes laterales. Mantengo justo cuando estoy extendiendo la pierna. Aquí, perfecto. Lo más que ustedes puedan bajar, lo más que ustedes puedan extender. Listo, vamos súper bien. Sale, nos vamos a lo que se denomina el mejor estiramiento del mundo. Es una zancada al frente. La mano que queda junto a mi pierna va a bajar, luego va a subir. Me apoyo en el piso, cambio la pierna, la mano, el brazo que está junto a la pierna, que está por delante, baja, sube, mi vista sigue al pulgar, regreso, mi brazo cercano a la pierna, baja, sube a mi pulgar y regreso. Y listo, ¿qué tal les fue con esta primera vuelta? No es fuerza, pero te exige un poco, no es resistencia, pero te exige y te activa. Sí, ¿no, exacto? Sí, bueno, esta fue la primera vuelta. Igual nos sirvió para familiarizarnos con los ejercicios. Ustedes van a tener la sesión grabada por si quieren ponerle pausita, bueno, cuando acabe obviamente el en vivo, para ver bien el ejercicio. Y ustedes pueden hacerlo las veces que sientan que sea necesario, ¿no? También como dice la profesora, sí tener como el control del cuerpo. Se supone poner más fuerza, ¿no? O sea, entonces no crean que pues solamente está muy relajado, sino hay que hacerlo pues ya consciente, ¿va? Listo, vámonos otra vez. Vamos a empezar nuestra segunda vuelta. Quedamos que era semiflexión de piernas, inclinación de brazo al frente, estiro. Aquí estoy haciendo regreso a mi posición inicial. Estoy sacando una pequeña sentadilla, voy al frente, se fijan, Dani la hace un poco más profunda, está perfecto. Si no, si quieren un poquito más de complicación, pues junten sus pies y listo. Muchas gracias a todos los que me están acompañando. Nos vamos al remo con rotación. Recuerden mantener sus brazos alineados a la altura de sus hombros para que no se pierda como esa tensión que le queremos dar a los músculos. Aquí también pues vamos a estar trabajando tendones, ligamentos y eso. Así que vamos a darle. En esta vuelta ya deberíamos como estirar un poquito más, ¿ok? Nos vamos al YTW. Listo. Aquí recuerden pues hacer ustedes su estiramiento. Lleven hacia atrás, jalen hacia arriba. Saquen su pecho. Listo, pasamos al estiramiento dinámico del pecho, espalda recta, saco mi pechito, pero no me voy hacia adelante, no saco la panza, si ya está así, con de modo, disimulen, sonrían y saluden, gorditos y bonitos. Y listo, pues sí, échenle ganitas. Mantienen arriba un momento, bajan
Listo, nos vamos a ir a dar los saludines, pero mejor lo espero, al paso de soldado. Y recuerden, lo subo, lo freno, lo bajo. Aquí lo mantengo un segundo y listo. Si súbanlo fuerte, súbanlo rápido, frenan y bajan lento. Listo, nos vamos a los pasos de valla. Recuerden, abro, junto, bajo, estiro, regreso. Literal, como si estuvieran pasando por encima y por debajo de una cerca, ¿ok? Listo, listo. Ahí van, cuéntenos cómo van. Recuerden, esto es para los que apenas se están incorporando, es flexibilidad y movilidad. Nos vamos a la marcha con manos a plancha alta y regreso. Traten de quedarse en la plancha un segundito y regresen. Aprieten su abdomen, apoyen fuerte. Si lo quieren complicar, junten sus pies. Listo. Recuerden que le vamos a incorporar la oruga, que es el movimiento de acercamiento con los pies. Acercan los pies, se alejan las manos, llevo la plancha alta. Si no tienen mucho espacio, con dos oruguitas que hagan, o una, suficiente. Listo. Nos vamos al equilibrio con toque de pie. Empezamos con el pie izquierdo abajo. Extiendo. Recuerden, todo su peso está apoyado sobre la planta del pie, que no está haciendo el movimiento, ¿ok? No es como que estoy aquí y acá me recargo, no. Solo como el ejercicio lo dice, es toque. Y cuando llego a esta posición, aquí no estoy tocando el piso, ¿ok? Cambiamos de pie, cambiamos el apoyo. Solo hago el toque y regreso por aquí. Cuando regreso, no toco el piso, ¿ok? Aquí abro mucho, mucho es lo que ustedes pueden, ¿eh? A lo mejor es aquí, no importa, o a lo mejor si llegan como hasta el infinito y más allá, qué padre. A sentarse, ¿no? Sí. Sale, abrimos nuestras piernas más allá de lo ancho de nuestros hombros y empezamos a estirar con desplantes laterales. Recuerden que es nuestra segunda vuelta. Vamos a tratar de abrir más y bajar más. Mantenemos ahí un segundo. Vamos al otro lado, mantenemos aquí un segundo. Vamos al otro lado. Listo. Se ve muy lento, se ve muy inofensivo. Pero no, amigos, no se dejen engañar. Nos vamos al estiramiento, el mejor estiramiento del mundo. Brazo que está junto a mi pie baja, sube, sigo mi pulgar con la vista, hago un cambio. Aquí traten de llevar su pelvis al piso. Digo, no es como que tenga que llegar al piso, pero estaría genial. Ajá. Bajo, subo, cambio. Bajo, subo, cambio. Listo. Segunda vuelta concluida. En la tercera sí casi es todo suelo, suelo. Si baja, si baja. Les va a servir cuando ya puedan ir a bailar. Van a ver cómo ahí sí ya van a bajar. Con todo lo que dan. Muchas gracias a Alicia Cervantes Barajas, a Alex Campos López, que nos están acompañando. A Irma GC, qué bueno que estén aquí.
Bonito día también para todos ustedes. Recuerden, si tienen preguntas, si tienen dudas, si quieren saber algo, pónganlos ahí en los comentarios. Empezamos. Inclinación y estiramiento de brazo al frente. Nuevamente. Hago mi semiflexión. Estiro. Regreso. Cuando ustedes regresan a la posición inicial de pie, estírense todos. No es como que vayan hacia arriba, sino que mejoren su postura y mantengan todo súper apretado. Y verán que se siente una diferencia. Bien, bien grande. Aquí, ¿ok? ¿Sale? Vámonos, alumbramos con rotación. Arriba, bajo, llego al centro, extiendo. Cuando extiendan, aprieten su pecho. Ajá. Cuando vayan hacia arriba y hacia abajo, extiendan. Extiendan y jalen sus pectorales. Aquí también estamos haciendo trabajo de hombro. Listo, nos pasamos a la Y, T, W. No solo es como llegar a la forma y hacerle como acá, ¿no? Sino que realmente aquí estiren, y cuando decimos mantengan, es porque están jalando, porque están tratando de superar ese primer rango que tuvimos en la primera vuelta, ¿ok? Listo. Nos vamos a al estiramiento, gracias, estiramiento dinámico del pecho. Ya saben, acá todos derechitos. Si tienen un espejo les va a servir mucho, que a veces uno cree que está derecho y hasta se enoja, ¿no? Cuando lo corrigen, es que párate derecho. Estoy derecho. ¿No? Y estás así todo torcido. Entonces, pues el espejo les ayuda mucho. El espejo no miente. Listo. Nos vamos al paso de soldado. Que ya saben, sumo, fuerte, freno, bajo, lento. Sumo, fuerte, freno, bajo, lento. Es normal que sientan que con un pie no pueden como hacer tanto apoyo y bajar como tan lento. Es normal. Pero sí traten como de irlo mejorando cada vez más arriba, más lento, más controlado. Nos vamos a saltando la cerca con los pasos de valla. Abro, junto, abro, bajo, paso. Abro, junto, abro, bajo. Recuerden ir haciendo sus movimientos más amplios, más lejanos, controlados. Listo, vámonos a las marchas con mano pasando a plancha alta. Mantengo la plancha alta y regreso. Si quieren hacerlo más difícil, junten sus piecitos y verán que les representa un poquito más de complicación. Marcha con mano, plancha, acerco piecitos, alejo manita, llego a la plancha, otra vez mis piecitos se acercan, manitas se alejan, plancha, y de regreso. Ajustalo a tu espacio. Listo, vamos al equilibrio de toque con un pie. Hago semiflexión, extiendo, regreso. Recuerden que en el regreso nuestro pie no toca el piso, y en la ida y la extensión solo apenas tocarán el piso, ¿okay?
Si pueden hacerlo sin tocarlo, estaría genial. Inténtenlo, pero sí, traten de abrir mucho. Cambio de pie, cambien su apoyo, cambien el que hace su extensión y su toque. Aprieten todo su cuerpo, no se balanceen. Yo, por ejemplo, en esta vuelta decidí no hacer el toque al piso, pero sí la extensión. Y estoy tratando de conservar mi cuerpo alineado sobre la pierna que está haciendo contacto con el piso. Vámonos a los desplantes laterales, algo más allá, lo más que pueda. Me encantaría ser la profesora Charito, que literal hace que casi se acuesta en el piso. Saludos a Rosario Carvajal, profesora de gimnasia para todos. Que wow, mis respetos. Voy lado a lado y tengo que sentir el estiramiento en la parte interna de los muslos, ¿ok? Me voy al mejor estiramiento del mundo, hago un desplante al frente, bajo mi pelvis, bajo mi brazo que está cerca de mi pie, lo subo, sigo mi pulgar con la vista, hago el cambio, permanezco un poco de tiempo en cada una de estas fases. Bajo, subo mi pulgar, cambio mi piecito y listo. ¿Esta qué es? ¿Tercera? Ya, para última. ¡Y! ¡Ay, sí, sudé, amigos, eh! Les digo, parece que no, pero sí. Ahí está, Rudín. Hola, Evin Rosas. Todos los profesores de la barra programática nos van alternando los horarios, así como la orientación metodológica a presentar. Es decir, unos días nos puede tocar fuerza, otros días movilidad, otros días flexibilidad, otros días resistencia, etc. Entonces nos están rotando. Nosotros, Daniel y yo de cajón, estamos en control de peso, que es un poco más orientado a trabajo aeróbico, trabajo de fuerza, consejos de alimentación, esas cosas. Poner ahí consejitos en los comentarios. Pero sí, el control de peso sigue y están los martes a las 11. Pero toda la barra está genial. Entonces, ¿a qué hora? ¿Qué hora era? A las 11. Sí, es que puedes seguirnos en cualquiera de los horarios, con cualquiera de los profesores, y no te vas a arrepentir. Exacto. Vamos a nuestra fase final, relajación. A la relajación. Y vamos a comenzar en el piso. Ahora sí vamos a ocupar nuestra toallita, nuestro tapete. Y vamos a comenzar con las piernas totalmente estiradas. Y vamos a tomar aire y tratar de tocar la punta de nuestros pies. Sí, recuerda que para que llegues aún más lejos, cuando tú bajas, saca todo el aire, exhala. Y eso te va a ayudar a ir un poco más lejos. En mí no se vio, obviamente, porque pues... Y en mí sí. Y Daniel claramente llegó. Por eso cuando venga la hija, se va a ver nada de flexibilidad. Sí, expectativa, realidad. Nada de flexibilidad. Muy bien. Vamos a recoger la pierna derecha y vamos a ir hacia nuestra pierna que está totalmente estirada. Si recuerdan que la pierna que está flexionada, la rodilla, no la suban cuando traten de llevar su pecho a la pierna que está extendida. Su rodilla traten de conservarla lo más abajo posible. Cambiamos. Y listo. Cambiamos. Ay, me tronó mi rodillita. No, pues ya. Ya valí. ¡Ah! Estoy cayendo a pedazos, amigos. Pienso que ya va a ser mi cumpleaños. ¡Qué miedo! La próxima semana. Voy a cumplir 257 años. ¿Cuántos desea? 256, ¿verdad? Muy bien. Ahora juntamos las plantas de nuestros pies. Sujetamos por nuestros tobillos.
espalda recta y con nuestros codos llevamos más abajo nuestras piernas. Si traten de acercar lo más que puedan sus tobillos a su pelvis, pero sin sacrificar la postura. Si yo acerco mis tobillos a la pelvis y estoy jorobadito, pues no, ya valió. Entonces saco mi pecho, me pongo derechito, me ayudo con mis manitas, jalando los tobillos y al mismo tiempo empujando con los codos por los muslos, no por la articulación, por favor. Así es. Muy bien, vamos a estirar nuestra pierna izquierda, la pierna derecha. Solamente colocamos la planta sobre el piso y con nuestro codo izquierdo vamos a empujar de la parte externa de nuestra pierna derecha. Es la de pose. Bien, vamos a cambiar de pierna. También creo que es una buena manera de, si en toda la semana estuvieron haciendo ejercicio pues muy aeróbico, muy intenso, mucha fuerza, pues esto les sirve también para que su cuerpo, sí, para relajar, ¿no? Muy bien. Sí, excelente. Vamos, ahora vamos a acostarnos. Ponemos la espalda sobre el piso. Elevamos nuestra pierna derecha y vamos a llevarla hacia abajo del lado contrario. Con nuestra mano derecha la ponemos a la altura del hombro con la palma viendo hacia arriba. Traten de empujar su pierna lo más que puedan. Sí, aquí también les sirve la onda de hacer una exhalación y justo al momento de la exhalación llevar su pierna más abajo les va a ayudar. Muy bien. Hacerlo un poquito regresamos más. Regresamos al centro, bajamos la pierna derecha, subimos la pierna izquierda y vamos hacia el lado contrario. Igual relajen la cabeza, los hombros. Solo cuiden que su omóplato de la manita que está extendida no se despegue. No despeguen esa mano del piso. No importa si llegan aquí, de verdad, no importa. A donde ustedes lleguen está excelente. Y vamos a llevar la pierna de atrás, la pierna derecha hacia atrás. Ahí siempre tendrán la pierna. Y vamos a tratar de ir lo más abajo que podamos. Si ustedes pueden colocar la espalda en el piso, perfecto. Solo cuiden de no despegar su rodilla de la pierna que está flexionada. Si manténganla en contacto con el piso, todavía más difícil. O sea, yo la abro un poquito porque realmente no llego muy hacia atrás, hacia abajo. Pero si las mantienen juntas, juntan las piernas y la que está flexionada en contacto con el piso, verán que su grado de dificultad aumenta. Entonces intenten lo de las dos formas, a 90 grados de su pierna, como yo, bueno, en 90, o como Dani, más cerca a sus rodillas, sus piernas, juntas y listo. Sí, sufres, pero se relaja. Es lo contradictorio, ¿no? Bien, vamos a figura en cuatro. Vamos a llevar nuestra pierna derecha por arriba de la rodilla, no sobre ella. Mano derecha entre las piernas, abraza la pierna que está abajo. La izquierda abraza por la parte externa. La pierna que está abajo. Vamos controlando el cuerpo hacia abajo. Y tratamos de juntar, bueno, de llevar nuestra pierna lo más pegada a nosotros. Sí, cuando Dani dice que una pierna va por arriba de la rodilla, no es encima de la rodilla, sino pasando tu rodilla sobre tu muslo. Recuerden que les dijimos que no jalen de sus articulaciones, igual no les pongan el peso a sus articulaciones, como sería este caso.
cable. Para que no se vayan a lastimar. Ya sea que el cambio lo hagan desde abajo, se pongan, se sienten, o que lo hagan aquí en la misma posición. Si hacen una pequeñísima torsión o rotación de su tronco hacia el lado de la pierna que está sosteniendo, donde tiene sus manos, van a obtener un mayor estiramiento. Muy bien. Colocamos la planta de los pies en el piso, ponemos a un costado nuestros brazos, con la palma apoyada al piso, y vamos a elevar nuestra cadera, despegando la cadera, pero no despeguen sus omóplatos. Aprieten sus pompitas. Perdóname, Dani, te interrumpí. No te preocupes. Si traten de elevar su pelvis lo más que puedan y aprieten sus glúteos. Muy bien. Bajamos y ahora vamos a cuatro puntos. Vamos a bajar y vamos a pegar nuestros glúteos a nuestros talones y vamos a estirar lo más que podamos la parte, los brazos, ¿vale? ¡Victory! Muy bien, vamos hacia adelante. Postura de gato, es decir, encorvamos la espalda. Aprovecho para agradecer a Ricardo, a Juan, a Iván Baños Mejía, que nos están acompañando. Qué buena mañana por acá, amigos. Bien, de verdad, postura de vaca. Amigo todo, no sé por qué le decimos así, pero ahora es Don Iván Baños Mejía. Bueno, ustedes, por favor. Ay, qué cosas. Muy bien, vamos a la postura de perro. Vamos a tratar de, vamos a pegar las narices al piso. Suena. Muy bien, vamos con marcha, acercar nuestras manos a los pies y vamos a ir poco a poco. Poco a poco, arriba. Arriba, 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 arriba. Muy bien, vamos a concluir con los brazos. Llevamos brazo derecho al frente. Jalamos por arriba del codo, no sobre él. Ya me dijeron que me comporte, pues. Lo siento, me sale del alma. Me sale así como explosión. Cambiamos de brazo. Muy bien, atrás del hombro, brazo derecho. Bien, oreja derecha a hombro derecho.
vista al cielo. Muy bien. Vamos a concluir con nuestras tres respiraciones profundas. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Última, inhalamos. Exhalamos. ¡Yay! Muy bien, espero que les haya ido súper bien, que hayan logrado de su primera vuelta a la última, pues, tener una ganancia, y de verdad incorporen este tipo de sesiones en todo su plan de entrenamiento, porque les va a servir muchísimo. Y bueno, pues cuídense mucho, disfruten su fin de semana. Si tienen que salir, recuerden, pónganse pumas, pónganse su cubreboca. Cuídense, cuídennos, lleven su gelecito. Pero si no, quédate en casita, ¿ok? Yo soy Marcela. Yo soy Daniel. Mucho, y esto fue... Este es Daniel, yo soy Marcela. Y esto fue... Flexibilidad y movilidad. Muchas gracias. Nos vemos. Bye.